parte de este fenómeno. De hecho, su marido se considera su admirador número uno, su hijo mayor la apoya y su cuñado es su representante. Bueno, yo me siento feliz por ella porque la he visto entusiasmada junto con los niños, motivada en el cuento de sus canciones que le gusta componer. Bueno, al principio me pareció súper chistosa, agradable, y ahora esperando que se viene lo próximo, con todos los deseos que se pueda superar mejor. Igual se pone nerviosa, quiere que le ayudemos los teléfonos, la está llamando todos los canales, y ahí estamos tratando de ayudarle lo que podamos, para negociar con los canales, igual, porque todos quieren tenerla. Nos han llamado de varios canales, así que ahí estamos en conversaciones. Las aludidas en la canción Tía Patty, Tía Lela son las profesoras de uno de los retoños de Jacqueline. Luego de una intensa búsqueda, dimos con el paradero de la tía Patty, que nos dio sus impresiones acerca de esta creación. Bueno, es sorprendente para mí porque nunca imaginé que iba a ser así tan... que iba a llegar tan alto, porque se iba a ver en tantas partes. Muy sorprendente, no sé qué todavía. Este suceso sin duda ha llegado muy lejos. Jacqueline está feliz con su minuto de fama y no se arrepiente de haberle dado un cariñito a sus hijos. Hay días muy lindas como la tía Jocelyn. Hoy es el día del niño y yo vengo a celebrar. Lo hago con cariño y aquí les vengo a cantar. A todos los niños les quiero desear que sean niños felices y se pongan a saltar. Arriba las manos, salten en un pie, hazlo con muchas ganas aunque te pongas al revés. Arriba las manos. Un saludo para el programa Gallinero, Nicolás, María José e Isidora. Y que se porten bien. Buenísimo, Fran. Hagamos un stop y un stand-by. Grande tía Patty, sí, o sea, grande. Tía Jacqueline, en verdad que nos mandó un saludo, pero lo comentamos al tiro porque antes tengo un consejo para ti, Jai, para todas las niñas que están en la casa mirándonos desde ya. Porque si se quieren ver más bonitas, tienen que simpática la señora. Simpática, súper simpática. Y ella además no solamente había creado esta canción. Ella quiere, bueno, su sueño, quiere hacer un disco. Ella es compositora. Bueno, de hecho, te escucha, hay una canción para que más adelante quizás la puedan poner en el gallinero. ¿Ya? Y siempre le agradece a gente o cosas así, en eso se inspira. ¿Podríamos traer a la señora para que nos cantara un par de temas aquí o no? ¿Sí? Ah. Es que ella pide dinero, la verdad, que tiene manager. Que ahora sí. La free, verdad. Otra cosa que le pedí es que me cantara la versión completa. Eso ¿ya? es lo que queríamos. Y me dijo, no, eso hay otro precio. Así ¿hay que, otro precio? Sí. Así que tampoco lo pudo hacer. Y los niños también le pregunté, ¿qué onda los niños? ¿Caleta el cabrón chico así? No. Todo el rato molestando a la pobre mamá. Tierno, simpático. Bien recibido ahí su... No, su demasiado. Pipe. Sí. Y le pregunté, y lo que ocurre es que los niños son súper hiperquinéticos, pero muy inteligentes. ¿Eh? Eso me decía, incluso el niñito debería ir en segundo y estado yendo en tercero, y ella quiere conseguir beneficios educacionales para ellos con este video. Sí, muy inteligente. Se quiere lucrar, muy pero ya a full, a 1000% con el video. Pero está bien. Está bien, le están ofreciendo propuestas. Pero por supuesto, la están llamando de canales, está bien, pues. Sí, voy a grande tía Jacqueline. Sí, oye, estuvieron también con la tía Patty, vos. Encontramos a tía Patty, nos contó un poco, pero ya vimos con el paradero de ella. Y actualmente sigue trabajando en el jardín y el video ocurrió el año pasado. Sí, el video ocurrió el año pasado, si los niños están más chiquititos. Si ¿Y quién lo subió entonces? Lo subió la hermana. La hermana lo subió, mira, la hermana. Bien, hizo una buena pega la hermana, po. Sí. Hace un año fue y la gente cree que es hace poquito. No, fue hace un año. Justo en esta época me dijeron. Justo en esta época. Sí. ¿Qué más te contaba ahí, bueno, que vimos en la nota? Esta me contaba muchas cosas. Bueno, también estuve con el alcalde que apareció de repente. ¿El alcalde? Sí. ¿Ya? ¿Qué te diga? No, apareció el alcalde y me dijo que no era la primera vez que era famosa el sector, que había ocurrido otras cosas, que también querían beneficiar hace tiempo, querían beneficiar a Jacqueline, esperemos que sea cierto. Ojalá. Sí, también hablamos con el manager de sus proyectos, tiene proyectos de verdad que no los quiero contar para no arruinarle la... No. Pero bien bueno, así que hay que estar atento porque tía Jacqueline tenemos para rato. Tía Jacqueline tenemos para rato. Oye, los vecinos, bueno, ahí pudimos ver un poquito de que no cachaban mucho el tema de, bueno, como tú nos contabas antes,